retiramos a la hinchada. ¿Tiramos para ahí, para tu lado, Roberto? Sí. Ok. Muy bien, mi amor. Arriba de Vicky. Cierro, cierro. Mirá la cara, ¿no? Sí. El próximo de nuestro va... Mirá este. Epa, canchero. Mirá qué bien. ¿La tendrá grande, vos? ¿La tendrá qué? Grande. No sé, yo de esas cosas no sé nada. No probé. Pero mirá qué canchero. Bien. Después lo preguntaron de la nariz. Recibiendo los regalos, quiero que aplaudan fuerte a la chica, che. Un aplauso de mierda. La verdad. ¡Qué bien! Tirala más para atrás, ¿no? Las que queden, chicas, vos estás quedando ahí. Tírenlo bien lejos, porque están llegando solo las de adelante. Tienen la bolsa bien lejos. Solo la carnicería también. Sacó la cabeza la vieja. Mirá el cuerpazo. Che, los varones, ¿quieren que vuelva a pasar? Otra vez, a ver, pase otra vez. De frente o de espalda, che. Como el exorcista, camina de espaldas. Linda Blair. El aplauso, muy bien. Acá al costado tira la bolsa, porque allá están ligando, acá está, al costado, eso. Sí, ya ganaste como cuatro corpiños, rubia. ¿Tenemos más chicas ahí? Sí. Háganme así, ¿sí? Sí. Muy bien. No hay más, ah, la última. La última. Bueno, la última, Bueno. ¿Dónde va a cantar unos tangos? ¿Quieren que cante unos tangos para ustedes? ¡Sí! Nacho Silva debe estar por ahí, pero usted primero canta los tangos. Quédese tranquilo usted. Está todo venido acá. ¿Sabes qué, Roberto? ¿Vos veías, te gusta, por ejemplo, la pelea? ¿Te gustan los hombres así como grandotes que muestren la destreza? Sí, no que me puse a pensar en eso, pero bueno. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho. Y alguien vino a saludarte personalmente, ¿sí? Él es, y vamos a darle un aplauso, está la masa de la televisión, vengan para la masa. El aplauso, que quería saludarte personalmente. Mirá, creo que la masa. Sí, en realidad estoy muy agradecido de la invitación. Y bueno, la masa en estos últimos 11 años realiza muchas actividades por los niños. Es padrino de dos hospitales, de dos jardines de infantes. Y cuando me invitaron y me comentaron que era esta fundación, quiero decirlo personalmente, que podés contar con la masa para todo, si necesitas realizar un show, si necesitas ir a visitar a algún lugar donde estos niños hayan tenido un problema, mi frase es, quien se mete con un niño, se mete con la masa y tiene muchos problemas. Y agradecerte porque un niño feliz es un adulto sano y estamos llenos de adultos enfermos. He venido con dos luchadores amigos. Trabajando por el nuevo programa del Club de Clutch, te queremos agradecer mucho. Y bueno, esto la verdad que para mí es muy bonito y tiene algo místico, porque yo realizo un deporte que arriba del ring es fuerza, violencia, pero debajo los niños reciben cariño y amor. Bueno, y ya que estamos en el segmento de Roberto Piazza, yo estoy teniendo un vestido de Roberto Piazza. A ver, el aplauso para mi vestido, mi amor. A ver, poneme música. Un aplauso para Mariana, que va a ser su pasada, Roberto Piazza. ¡Y el aplauso!
la lucha contra el abuso sexual infantil, esa es una cosa que está muy arraigada cada día más en la República Argentina, tanto para nenes, para niños, niñas y también adultos. Obviamente mi fundación se dedica a lo que es niños, pero las denuncias llegan día a día cada vez más y hay mucha gente que da vuelta a la cara, sobre todo los que no tendrían que dar la vuelta, que es el gobierno, el Ministerio de Acción Social y de Macherra. Lo digo así y no me importan tres pelotas a quien le moleste. Y en realidad es muy duro luchar contra un psicópata violador, porque esto es luchar contra el diablo. Defender un niño contra un adulto con leyes que son absolutamente arcaicas, pacatas e increíblemente ridículas, es muy difícil. Por eso estamos todos los días luchándola, a veces me ven enojado, a veces puteo como una marrana y no me importa nada. La cosa es salvar al chico. Si salvo un chico por año, para mí ya está la misión cumplida. Es muy difícil hacerlo porque los jueces están un poco complicados. Pero bueno, entre todos nosotros, día a día, vamos a tratar de, por lo menos, acorralar a los psicópatas o perversos puros. De Confío, de Papo, y nos vamos. Gracias. Bueno. ¡Esa! La señora Mariana A. en la conducción y que les habla Walter Vázquez.
Y ahora sí quiero invitar, están Hernán por acá y Marcos. Hernán, Charlie y Marcos, Galicio, así nos vamos. Están, no están, bueno, mientras llegan, voy a invitar a Karin Astrid. Venga, Karin. Un aplauso para Karin, que es nuestra colaboradora de la Fundación. Y ella trae esta bolsita que se la va a hacer entrega a Roberto. Bájame la música, negro. La bolsita esta, así como la ven, que parece una bolsita del súper, tiene lo que recaudamos con las entradas, que se va a entregar semana que viene en forma de alimentos a Hogar Querubines y a Margarita Barrientos y a otros cuantos hogares. Y se han recaudado con las entradas 9.780 pesos. Así que el aplauso para que sea lunes también. Lourdes. Bueno, muchísimas gracias. Que sea Lourdes también, que no sé dónde está. Lourdes, vení. Este cosito. Bueno, muchas gracias por esto. Esto es mucho. Es mucho dinero. Quizás para gente que no lo es, que es nada. Pero con esto puede llegar a comer una semana entera un comedor de chicos, de bebés con SIDA, abandonados por su familia o por el juzgado, o adolescentes o chicos menores. Y muchas cosas más que no le voy a robar la noche porque son cosas que son aberrantes. Pero bueno, muchas gracias por haber colaborado con esto. La Fundación necesita mucho más. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, terminando este evento aquí en toda la France, donde se hizo un show benéfico para la Fundación contra el Abuso Sexual Infantil, la cual yo he presido, y ya estamos remontándola con todos los bríos y a patadas, y sin subsidios de nadie. No quiero tampoco subsidios de ninguna gestión de nadie, ni de arriba, ni de abajo, ni de ninguno. Así que hacemos estos eventos donde los artistas colaboran, donde la gente paga una entrada, y eso va a parar a ayudar yo apadrino 10 hogares y escuelas en toda la Argentina, de niños abusados, de niños violados, dejados y abandonados o prostituidos, y etcétera, ¿no? Así que bueno, con todo eso que se va recaudando de a poquito, casi domésticamente, trabajamos, y ya no puedo contar ni con el gobierno ni con nadie, porque no tenemos a dónde mandar las denuncias, porque ya no confío en nadie, así de una. Entonces bueno, acudimos a los profesionales privados, particulares, al pueblo, a la gente, que nos ayude tanto para defender causas como para poder dar un poco de comida, ropa, alimentos, remedios, bueno, de todo un poco. Así que bueno, la Fundación Rotopesa sigue trabajando a full en un país que en este momento está en crisis absoluta en todos los niveles que se te ocurra. Pero de igual modo la gente, hay una gran cantidad de gente muy solidaria, la cual trabaja gratuitamente para ayudar, ayudemos a ayudar. Y el arte como sanación, ese es nuestro lema, ¿no? Y ya hay muchísimos casos salvados, hay otros casos que no se pueden salvar, hay mucha gente muy coimera, hay mucha gente, mucha lacra inmunda metida también en todos los medios, tanto como religiosos, como medios legales y como medios políticos, como también hay gente muy maravillosa, pero abunda la mafia y la lacra. Entonces vamos a seguir laburando para que la Fundación y los chicos, sobre todo, porque yo ya estoy hecho y derecho, pero la Fundación y los menores que pueden salvarse todavía y tengan una vida de adulto mucho mejor que la que hemos tenido varios. Yo gracias a Dios me salvé porque yo tuve unos huevos bien puestos. Pero el 100%, el 80% de los chicos abusados no salen del infierno. Así que hoy fue una noche muy muy linda, muy maravillosa, donde hubo gente muy copada trabajando, pero ustedes habrán visto todos los artistas y presentes y otros que actuaron. Así que bien, bien, estoy contento. Se recaudó buena guita como para poder dar de comer y dar de comprar hasta remedios para el SIDA. Hay un hogar de chicos con de bebés con SIDA que no le dan nada, de nada. Claro, en estas épocas de poder y de elecciones quieren todos ser y tener y existir, pero lo que pasa es que en este momento más que nunca se olvida a los menores que están con grandes problemas. Y las fundaciones que dirigen, y lo voy a decir así, las fundaciones que ayudan a los menores abusados son las fundaciones más dedicadas y con menos ayuda que existe en la República Argentina. Bien, la gente, el público, si quiere ayudar, colaborar con la Fundación, ¿cómo lo puede hacer, Roberto? La gente, el ciudadano normal, común y corriente, o no, puede ayudar donando cosas.
desde ropa que no usa, comida, remedios, plata si quiere, y si tiene, y si quiere, o comprando el CD que hablé con Patricia Sosa, que vale con 50 pesos y nada más. Todo de a poquito o de a mucho pueden donar cosas, y eso va a parar a diferentes hogares que yo, o Marita Barrientos, o los Querubines, o bueno, Manu, la Casa Manu, y tanto que me olvido, son como 15 hogares que yo apadrino y otros tanto que defiendo y ayudo, ¿no? Bueno, Roberto, muchísimas gracias y bueno, a seguir adelante con este gran proyecto y bueno, gracias. No, gracias a ustedes y los vemos pronto en mi próxima colección de alta costura, que también va a ser a beneficio del hogar de la Fundación Rolando Piazza. Gracias, chao.